Tampoco se llamaba Cooperativa Vinos del Bierzo, se llamaba Bodega Comarcal Cooperativa Vinos del Bierzo. Esta cooperativa es, como dice Jorge, más o menos como todas las cooperativas, pero me tiene que perdonar porque no es como todas las cooperativas. Esta cooperativa se da en cuatro circunstancias que no hay ni en ninguna cooperativa. La primera ya os la he dicho. No nacemos en 1963 en una sociedad anónima que se llamaba Bodegas Guerra. Bodegas Guerra, seguro que lo conocéis todos, historia y demás, con don Antonio Guerra, bueno, pues era el Novamás, era la punta del iceberg en el tema del vino y de otras bebidas. Veremos luego en el museo cómo este hombre fabricaba el polayor. Hasta aquí lo único que se envejecía eran vinos tintos, pero ahora se está haciendo también mucho bodello, que en la parte de allá lo... que os quería indicar esta máquina. Con esta máquina lo que hacemos es lo que habéis visto por ahí. Bueno, en esa mesa que tenemos ahí, ahí es donde se coloca con ese pulpo la botella vacía. Bueno, la botella vacía viene por aquí, por esta cinta. Esto es una máquina de producto para que lleva tapón. Como veis aquí, están colocando los tapones y le van metiendo un tapón en cada botella. Si lo que estamos haciendo rosca, esa máquina no funciona, funciona ella de la marca, sino que al mismo tiempo le pone la tirilla de la denominación de origen. La programamos de 6 de 6 y lo programamos de 12 de 12. Nos hace ella, nos pone el cartón así y mete, se mete la botella, la cierra, la pega y ya sale la... Elaboramos el acero y también seguimos manteniendo la elaboración en hormigón. Toda la elaboración está controlada por equipo de frío, tanto en hormigón como en acero. Tenemos depósitos, estos... A la izquierda tenéis el sistema de prensar. Bueno, ahí está chulo. La otra siempre hay dos que funcionan. Cada vez que carga cada prensa, carga 40.000 kilos de 40 por el mundo. Aquí tenemos el vino de denominación de origen Bierzo y el vino calificado de vino de la tierra de Castilla y León. En la parte de atrás lo tenemos en este momento única exclusivamente para vino de mesa, porque no nos permite la entrada. Mira que tenemos un depósito de gasoil fuera con una caldera, porque en definitiva lo que se provoca es calentar el mosto, calentar la pasta de uva cuando entra. Esta máquina lo que hace es elevar esa pasta a una temperatura de calor, se bascula en el sinfín, que luego lo veremos por fuera, la uva entra por ahí porque eso está girando y vienen las despalilladoras. Estas dos máquinas son dos despalilladoras. Lo que pasa es que esto es de cara, esto es... Ya, llevo mucho tiempo. En una hora, vamos. Todos los depósitos que están en hormigón ya no están con el antiguo hormigón, sino que están recubiertos todos con una capa de depósito, como veis aquí, para que no se... Aquí la pasta. Porque esto lo hicieron para la anterior presidente. En la parte de abajo, como veis, tenemos ahí un sistema de filtración. Antiguamente el vino se filtraba, pero vamos a ver en el museo.
después con cestas, luego con... Hagamos una idea de la historia de la viña y el vino en el Bierzo, ¿vale? Entonces, empieza haciendo un poco de relato de lo que es la historia de la viña en el Bierzo. Dependiendo de donde tengamos plantada la cepa, nos va a dar una característica en el vino. Bueno, este es el sistema de cómo se elaboran los vinos, ¿vale? Un poco de historia. Y estas son fotografías de Valtuille de abajo. Valtuille es esto. Esto sería visto desde esta parte, desde Valtuille. Por la parte de atrás, que es donde estamos nosotros ahora, que está acá. En el tema enológico, vale, y ya acabamos, los antiguos enólogos llevaban en la bodega y un camión venía a cargar y cargaba los barriles y se iban pesando y subiendo al camión. Entonces se vendían por peso. Muy limpio, estanco, no tiene ningún defecto. A cada uno vale una cosita para que os veáis.